El gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén, Ana Cobo, ha inaugurado este mediodía el curso de la Escuela de Hostelería y Turismo de la Hacienda La Laguna de Baeza. Este año se han matriculado cerca de un centenar de alumnos en las 7 especialidades que se han ofertado, entre ellas las de cocina, servicios de restaurante, alojamientos o repostería, una inauguración en la que se ha resaltado la homologación de los estudios y la formación en informática e idiomas, así como la estabilidad en la que se encuentra la escuela ahora en manos de la Consejería de Empleo. Títulos que están perfectamente homologados a nivel europeo, cosa que antes no había. Y entonces, bueno, al final el perfil es lo mismo. Sí, es verdad que el primer año la gente estaba un poco reticente por la incertidumbre de no saber la continuidad, pero este año ha cambiado ya todo muchísimo. No hay ningún problema de estabilidad, ni mucho menos. Pepis, además de currículums y de matriculaciones que de clases, es la orientadora del centro y está aquí solo para presentar este curso. Este es el tercer año que he hecho la matrícula y lo consiguió ya este año, por fin. Juan es uno de los 15 alumnos con plaza en este itinerario de cocina. Otra es Magdalena. Yo creo que sí. Sí. Yo sí lo veo como una salida laboral, sí. Esta formación tiene demanda. El 80% de estos alumnos sale con trabajo. Y con esta ilusión comienza Estela. Hombre, me han hablado muy bien de la escuela. Creo que sí. Hay 7 especialidades en este segundo año de la nueva Escuela de Hostelería de La Laguna, ahora en manos de la Consejería de Empleo. Sus responsables hablan de que están más adaptadas a la demanda, con idiomas e informática y con más módulos específicos. Aquí, en esta clase de pastelería, inciden en la higiene y en la salud. A través de las manos, esa es la vía de intoxicación fundamental que hay en la manipulación de alimentos. Luego explica que los cortes y, en otro lugar, la sobrecarga son las lesiones más comunes en la hostelería. Apuntan que son cosas que los alumnos desconocen, como también esto de servir un plato. La sopera y la sopa se sirve por la izquierda y hay que poner el pie, hay que meterlo entre el comensal y a servírselo. Fontanería, camareros de piso, recepción, alojamientos, cocina y servicios de restaurante. Estarán un año o dos y eso se terminará notando. Se nota muchísimo, sobre todo los que trabajamos en esto y somos del gremio, nos damos muchísima cuenta. Y pone un solo ejemplo, la bandeja del camarero que se coge con la izquierda para servir con la derecha. Este año la escuela cuenta con cerca de 100 alumnos, algunos menos que el año pasado, y hoy se ha inaugurado oficialmente.